Hola, mi nombre es Hugo, soy integrante de Vapumas, vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano de Metam. Y la verdad que la problemática de la gestión de residuos sólidos urbanos en nuestro municipio ha sido una preocupación de nuestra organización desde hace muchos años. Venimos trabajando sobre este tema debido a la gran cantidad de basura diseminada que hay en todo lo que es el ejido de nuestro municipio de Metán. En todos los aspectos, los problemas del tratamiento de los residuos sólidos urbanos están afectando a la ciudad de Metán. Mi nombre es Ricardo Rodríguez. Hace 2 años que me estoy dedicando a la recolección de los cartones y los plásticos, todos los materiales reciclables. Se armó acá una recicladora, es algo un poco más responsable. Se trata del acopio de materiales reciclables y la compactación del mismo. Y contamos con una compactadora, que digamos la estrella de esto, que ejerce una presión de 60 toneladas. Es como imaginarse dos camiones cargados con cereales que hacen peso sobre el cartón. Llega a compactar el cartón hasta cubos de 400 kilos aproximadamente. Plástico, vidrio, metales, todos materiales que hoy se pueden trabajar. Hoy tenemos un emprendimiento de Metán buenísimo relacionado con eso. Hay que aprovecharlo, hay que fomentarlo, hay que apoyarlo. Todo ese material se puede reciclar y evitar de que vayan a parar a las márgenes del río o en la vía pública. Está contaminando todas las napas de agua. El río lleva agua para abajo y en la cual esa agua es utilizada por tanto para animales como para la misma gente. Y en el transcurso de 3 kilómetros de nuestra ciudad lo arruinamos. El río pasa por Metán y del otro lado es prácticamente inutilizable, el agua no es potable. Es necesario que entendamos que la ciudad limpia depende de si la ensuciamos o no. Que tomemos conciencia todos de que los desechos, hay muchos de esos que son reutilizables. Por ejemplo, el cartón, el PET, que es el plástico de la botella, el nylon y los metales. Cuando sacan la basura, que separen, eso sería una colaboración. Porque a veces están sucios y a nosotros no nos sirven. Yo me siento metanense, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde me siento parte de este pueblo? ¿Cómo nos puede apoyar el municipio? El municipio nos puede apoyar en espacios verdes como estos, por ejemplo, que la gente viene, se toma una gaseosa, una lata, esa lata va a un cesto que está de aluminio. Ayudando a generar conciencia en la población, publicando
la actividad que estamos desarrollando acá nosotros. Una oportunidad doble, una oportunidad económica de, como fuente de trabajo y una oportunidad de disfrutar de un metán que sea digno. Son dos objetivos fundamentales acá. Mantener la ciudad limpia y generar puestos de trabajo. Que metán sea un referente. De pronto que en un tiempo más podamos estar orgullosos de que metán hizo la punta, siendo una ciudad que supo administrar sus residuos de tal manera que todo se pudo reutilizar. En definitiva, no generamos basura,